Bienvenidos a 90 Minuti. Hoy tenemos en el programa un montón de cosas que contar. Graciela, cuéntalas tú, que lo cuentas mejor todo. Sí, vamos, lo cuento yo porque tú te has saltado la reunión de contenido, Miki. ¿Eh? Sí. No me la he saltado, es que no sabía que había. Me he tenido que enterar hoy que hacíais una reunión todos los días antes del programa. Pues me he perdido ya 218 reuniones. Pero qué morro que tienes, venga ya. Pues hoy os enseñaremos una entrevista a Cristiano en la que cuenta cómo trabaja para ser el mejor y además os mostramos una carta muy personal sobre su vida. Veremos también que Casemiro es el nuevo capitán de Brasil y estrenamos personaje nuevo, Emilio Pérez de Broncas. Ah, sí. Pero eso se avisa en la reunión. Ah, no, calla, que me la he perdido. De verdad. Bueno, que tendremos también una sección de videntes. Videntes como estos, atentos. Asensio no va a jugar en el Real Madrid. La taberna está llena de visionarios. Sinceramente, la única salida que tiene Asensio para desarrollarse como futbolista es dejar el Real Madrid. Pero muy llena, porque la temporada pasada... De cualquier forma, yo no veo al Madrid ganando nada. El Madrid no iba a ganar nada. Si ves jugar a los cuatro equipos semifinalistas, piensas que el chollo es el Madrid. Era el chollo de la Champions. ¿Y qué decir de este pronóstico? El PSG no va a fichar en su vida, Neymar. Hoy en 90 Minuti hablaremos de videntes. Bienvenidos a 90 Minuti, un programa en el que nos gusta tanto el fútbol que no bailamos. Tenemos ritmo de juego. Y la reina del baile es mi compañera Graciela Álvarez Lava. Muy buenas noches, Miki. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, como ya sabéis, esta semana no hay Liga ni Champions porque hay jornada de selección, ¿eh? Sí. Bueno, que un descansito de vez en cuando, pues tampoco viene mal. Venga ya, ¿tú queriendo descansar del Madrid? ¿Eh? Oye, no te reconozco, ¿eh? Que no pasa nada, no pasa nada, Graciela. ¡No pasa nada! El fútbol es importante. Y ser madridista mola mucho. Pero mucho, ¿eh? Pero también hay otras cosas. Pasear, leer la... leer la prensa, la papiroflexia, el crossfit... ¡Uy! 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 No estarás escuchando un partido por la radio, ¿no, Miki? ¿Eh? Que te estoy ahí... Es que... Vale, es que no podía aguantar más días sin mi Madrid. Que me estaban saliendo unas ronchas como sandías de gordas, hombre, tanto nervio. No, pero si no está jugando, ¿te has puesto un partido grabado o qué? ¿Qué dices? ¿Qué va? Me he puesto uno de la Levin B, que no lo dan por la radio ni nada. Pero he mandado a un redactor y me lo está contando todo por el móvil. Ojito, por cierto, con Mariette, que tiene una zurda que ni Roberto Carlos, ¿eh? ¡Qué 10 años más bien llevados el chaval! ¡Vamos, Mariette! ¡Vamos, Mariette! Y que siga así, seguro que algún día llegará a ser internacional, como el resto de madridistas que se encuentran concentrados con sus selecciones. Ahí los tienes entrenando para afrontar los últimos partidos de la fase previa al Mundial de Rusia. Anda, ¿te has fijado en todos los del Madrid y en sus compañeros? Se nota claramente que los del Madrid son los que más molan en cada selección, ¿eh? Sí, es como el equipo de mi urbanización, que está a lo mejor de cada casa. Aunque para el último partido no me llamaron. Que sí, vale, que mi hija corre más que yo, pero más leña que no reparte que yo, ¿eh? Que así también se ganan los partidos, te lo digo. Otro de los madridistas que se encuentran con su selección es Luka Modric, que además disputará frente a Finlandia un partido muy especial, ya que será el número 100 con la selección de Croacia. ¿100? Y su federación le ha felicitado, y también nosotros. ¡Wow! ¡100! ¡Qué barbaridad! ¡100 partidos con Croacia! Tiene que tener más camisetas de cuadros que un hipster. También está con su selección Casemiro, que ha sido el foco de todas las miradas por su nombramiento como capitán. ¿Cómo? Y en Brasil, este hombre, Casemiro, lucirá el brazalete del capitán ante Bolivia y Chile. No para de crecer el centrocampista. En 5 años ha pasado de jugar en el Castilla a ser titular en el primer equipo y capitán de la Canariña. En el juego contra el Chile también, yo voy a dar mi mejor, con certeza, sin duda. Primero estamos pensando en Bolivia, pero si nós jogarmos, si yo jugar contra el Chile, no solo yo, como todos los jugadores, certeza vamos a dar lo mejor y vamos a intentar vencer porque... Somos profesionales. Toma ya, Casemiro, el jefazo de la Canariña. Pero estoy pensando que se nos está quedando ya desactualizado el exitazo de Cristóbal de Soria de... Quiero a Casemiro titular
todos los partidos. Todos. Quiero a Casemiro titular todos los partidos. Todos. Porque ahora es Casemiro titular y Casemiro capitán. Otro de los madridistas que llegó a ser el capitán de su selección hace tiempo es Cristiano Ronaldo. El portugués ha publicado una carta en la que cuenta sus inicios en el fútbol. Así de emotivo lo contaban en el Chiringuito. Tengo un fuerte recuerdo de cuando tenía 7 años. Tan fuerte que si cierro los ojos me lo imagino y me emociono. Mi padre era el utillero de la Andorinha y no paraba de animarme a ir y jugar con el equipo filial. Yo sabía que eso le haría sentir orgulloso, así que fui. Una noche, mi padre llegó a casa y dijo: Cristiano ha marcado 3 goles, ha sido increíble, tenéis que venir a verle jugar. Hasta que un día, volví a mirar como siempre y ahí estaban mi madre y mis hermanas. Algo cambió dentro de mí, me sentí orgulloso. Tenía 11 años el día que me mudé de la isla a la Academia del Sporting de Lisboa y fue la etapa más difícil de mi vida. Yo era muy flaco, no tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión, decidí que también iba a trabajar mucho más duro que ellos. Ya no me iba a comportar como un niño. Iba a entrenar con la convicción de que iba a llegar a ser el mejor del mundo. Y tuvo que dejar su casa para irse a vivir solo a la Academia del Sporting con 11 años. Con 11 años, qué valiente. Que yo con esa edad no iba solo ni al baño, que me daban miedo los patitos de la cortina de la ducha. Así, Miki, tranquilo, venga, que todos los comienzos son complicados. Además, mira lo bien que le ha ido luego, no ha parado de ganar ni piensa hacerlo. He conseguido cosas increíbles en Madrid. La sensación al ganar trofeos es diferente a medida que mi carrera ha avanzado. En el Madrid, si no lo ganas todo, hay gente que lo considera un fracaso. Esas son las expectativas que genera la grandeza. En el Madrid ha sido algo especial. He sido futbolista, sí, pero también he sido padre. Hay un momento con mi hijo que va a quedar grabado para siempre en mi memoria. Justo después de ganar la última final de la Champions en Cardiff, tras el pitido final, sentí que había mandado un mensaje al mundo. Pero entonces mi hijo entró al campo a celebrarlo conmigo y la emoción cambió al instante. Quiero seguir rompiendo todos los récords con el Madrid. Quiero ganar todos los títulos posibles. Esa es mi naturaleza. Esa es mi forma de ser. Mi sueño estaba más cerca. Sí. Miki, ¿qué estás haciendo, Miki? No, es que me ha gustado tanto la carta de Cristiano, pues que pensaba en escribir la mía propia, ¿sabes? Ahí va. Sí, porque aquí donde me ves, con esta pinta de triunfador que tengo ahora mismo, yo también he superado adversidades, ¿eh? ¿Anda? Sí, vas a ver. Ponedme música bonita, por favor, como la del vídeo. A los 12 años tomé la decisión de dedicarme a la comedia, pero tenía un problema. No era lo suficientemente feo para hacer gracia. Así que empecé a trabajar duro. Descuidaba mi aspecto, me alimentaba mal. Ensayaba muecas frente al espejo. Por suerte, a los 15 años llegó la pubertad. Granos, narizota, gallos. Lo había conseguido. Mi sueño estaba más cerca. Esta es la parte más dramática de toda la carta. Vale. Luego ya vendrán mis proezas. Lo de ser la ficha amarilla del informal, mi papel en Cafetería Manhattan, presentar Zulu Bingo con Arantxa Bonete. Uy, estoy deseando leerla, Miki. Bueno. Un día de estos me la dejas. Y volviendo a Ronaldo, en su carta hemos visto que siempre trabaja para ser el mejor y ganarlo todo. Pero ¿cómo se consigue eso? Así lo explicaba su excompañero en Manchester, Rio Ferdinand, en una entrevista. I learn to be better and better. To be around the best players in the world. So, but if you make the two things, talent with a work hard, you can be a huge player. And this is my head hitting. And I think I'm in that role. Inside the pitch is always the most important is to win trophies. Because we work 10, 11 months. If you don't win nothing, it's empty, you know? And I like to win trophies, collective and individual, because I work hard for that. Está claro que a Cristiano solo le vale ganar, por eso está en el Madrid, porque es el sitio perfecto para conseguirlo. Si estuviese en otro equipo sería pues como intentar ganar el Tour de Francia, yo qué sé, en triciclo. O ganar la NBA con un equipo de umpalumpas. O al Twister siendo daltónico.
¿Cuál trivial por su...? El símil, Miki, de verdad. Y toda esa teoría está muy bien, pero luego hay que demostrarlo en el campo, cosa que Cristiano Ronaldo lleva haciendo toda su carrera. Sinceramente, la única salida que tiene Asensio para desarrollarse como futbolista es dejar el Real Madrid. Pero muy llena, porque la temporada pasada... De cualquier forma, yo no veo al Madrid ganando nada. El Madrid no iba a ganar nada. Si ves jugar a los cuatro equipos semifinalistas, piensas que el chollo es el Madrid. Era el chollo de la Champions. ¿Y qué decir de este pronóstico? El PSG no va a fichar en su vida, Neymar. Hoy en 90 Minuti hablaremos de videntes. Y ya sabéis que para cualquier sugerencia nos podéis seguir a través de Twitter, que en la cuenta @90minutiRMTV, porque ya somos 44.493. ¡Toma! O sea, que solo quedan 507 para los 45.000. Venga, que estamos a puntito de llegar. Y sortear esta foto firmada por Álvaro Arbeloa, el espartano. Además, al ritmo que vamos, cuando lleguemos, las fotos ya serán vintage, ¿eh? Sí, porque habrá 3D, hologramas, o incluso podréis tener un clon del propio Arbeloa en vuestra casa para que os firme lo que os dé la gana. No exageres, que ya mismo llegaremos. Verás como en el ratito que dura Visto en Televisión subimos unos cuantos seguidores. Claro que sí, os estamos esperando ahí. Hoy este Visto en Televisión va sobre las cosas que pasan en los campos de fútbol, Miki. Mira, si sube más de 20, hago el programa en calzoncillos. Pon el pantalón encima, que a la gente le gusta mucho el morbo. Las cámaras recogieron ayer unas curiosas imágenes que tuvieron como protagonista a Zaccaria Bacalia. Aguanten hasta el final. Tremendo. Que en ese encontronazo, fíjese, ahí... ¿Qué le pasa a Bacali? ¡No lo sé! Que pierde un diente. Y le señala al banquillo en numerosas ocasiones, cuidado que perdió un diente. No me lo esperaba, la verdad. En este partido pasó de todo y casi nada bueno. ¿Cómo suena eso? Pelotazo para el compañero Steady, el operador. ¡Pum, pum! Que es un profesional, se ajusta a los cascos y a seguir, no pasa nada. Fíjense, vale, no, creo que no lo podremos ver, o sí lo podremos ver. Pido disculpas a todos. Sí, ahora fíjense lo que va a pasar. Buscamos respuesta. Aspersores, agua. Hoy nos mojamos todos. En medio del partido... Parece que ya se ha solucionado el asunto. Y ahora vamos con un hombre que piensa que un revulsivo es el reflujo que te viene después de comer gazpacho. Sí. Y aún así es nuestro media punta, Nacho Gómez Hermosura. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Miki. Bueno, hoy os traigo una sección que bien podría ser un paraguas roto. Ya, ¿por qué no sirve para nada? No, te lo digo porque alguno se va a llevar un buen remojón y ya sabes por dónde voy, claro que sí. Bueno, estamos en semana de selecciones y como cada vez que esto pasa, pues la prensa deportiva no puede evitar inventarse fichajes para seguir vendiendo periódicos y publican supuestos bombazos a pesar de que el mercado de verano se cerró hace solo un mes y no para el de invierno, todavía nos quedan casi dos. No debió gustarles cómo terminó el mercado estival porque en Mundo Deportivo reabrían hoy el culebrón del verano con esta portada. Coutinho 80+30, en donde podíamos leer que el Barça sigue queriendo fichar al brasileño del Liverpool e intentará traerle en enero. ¡Madre mía! Solo estamos en octubre y ya están escribiendo la carta a los Reyes Magos. Entre que en agosto ya venden lotería de Navidad y que muchos compran los langostinos de Nochebuena en septiembre, porque están más baratos, vamos a acabar celebrando fin de año en julio, ¿eh?
y en vez de uvas nos vamos a tomar 12 espetitos. Espero que no, la verdad, aunque parece que esto ya es una tradición. Porque recordemos que hace justo 2 años, el 5 de octubre de 2015, ya titulaban en Sport que Coutinho para enero, eso sí, solo costaba entonces 30 millones, mientras que Sport un día después publicaba que Coutinho elige al Barça, en referencia a un posible interés también del Real Madrid que el jugador habría rechazado. ¿El mismo titular hace justo 2 años en Sport? En este fichaje, la parte fija no son los 80 millones que dicen que vale, sino la turra que dan cada vez que hay semana de selecciones. Bueno, pues la parte variable ya te la digo yo, que son todos los titulares distintos que aún tenemos fresquitos, fresquitos después del verano, y es que podrían haber elegido otro rumor para vender hoy, porque recordemos los patinazos que dieron con el jugador del Liverpool hace apenas unas semanas, como este, por ejemplo. Coutinho al caer, del diario Sport, mientras que en Mundo Deportivo leíamos el inminente Coutinho a punto. O esta otra portada, titulada 100 por Coutinho. Pues mira, lo de a punto y al caer, nada. Pero lo de 100 por Coutinho, lo han clavado. Y como sigan a este ritmo, llegan a las 200 portadas con él antes del fin de semana. Y el que también se subió a ese rumor este verano fue Kim Domènech, que se mostró así de tajante en el chiringuito sobre el fichaje de Coutinho. El Barça va a dar prioridad ahora a Coutinho, que no quiere decir que estén dejando a Dembélé. O sea, el objetivo son los dos. Los dos están cerrados. Sí, sí, sí. Totalmente cerrado, vamos. Cerradísimo. ¿Pero qué dices, Coutinho? ¿Qué va? ¿Qué Coutinho? No, no, el restaurante chino de mi barrio. El Coutinho ya sabemos que no era de verdad, era solo para vender periódicos. Ahora, ¿dónde encuentro yo un sitio donde me pongan el arroz tres delicias solo con los guisantes? Que es la delicia que me gusta a mí. Bueno, y sin arroz, porque los hidratos para cenar malísimo. No, qué rico. Otro que tampoco se quedó corto al hablar del fichaje de Coutinho fue Emilio Pérez de Rozas, que se expresaba con esta rotundidad en los micrófonos del partidazo de COPE la semana pasada, no, la última semana del mercado de fichajes. Yo creo que la operación está hecha y que lo van a presentar el viernes y que antes van a presentar otro futbolista. Madre mía, no solo un fichaje, sino que Pérez de Rozas falló 2, genio, en una sola frase. Eso sí que es venirse arriba y no lo de mi vecino. ¿También dijo que el Barcelona iba a presentar 2 jugadores la última semana? Hombre, no, no, hombre, no, te lo digo porque se viene arriba a mi piso a ver los partidos conmigo. Menudo gorrón, como sabe que yo le pirateo el wifi al del cuarto centro, pues así lo ves gratis, si no se chiva. Bueno, pues para explicarnos esta información que de Rozas tenía tan clara y que al final no se produjo, le hemos querido invitar a nuestro programa, pero hombre, oye, no podía venir porque estaba acabando de escribir un artículo en el diario Sport. Así que vamos a conectar directamente con el último artículo que ha escrito. Un fuerte aplauso para Emilio Pérez de Broncas. ¿Broncas? No, 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 para esos aplausos, ¿eh? ¡Qué escándalo es este! ¡Tanto buen rollo y tanto ruido! ¡Hombre! Buenas noches, Emilio. Viene contento, ¿no? ¿Y esa pelota? No, 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 pues hombre, me tenéis aquí esperando 45 minutazos hasta que me toca hablar y encima escuchando las paparruchas madridistas esas que contáis. Menos mal que le he quitado la pelota a esta a unos niños que estaban jugando enfrente de casa, que son 400 metros casi, pero no veas si se escuchan las risas, ¿eh? Y yo, si hay algo que tolero menos que un merengue, es la felicidad. ¡Déjame hablar! ¡Déjame hablar! ¿Vale? ¡Déjame hablar! Pero vamos a ver, hombre, si está usted hablando. ¡Déjame! ¡Que estoy hablando yo! ¡No, no, 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 no! ¡No me dejáis hablar nunca! ¡Habla tú ahora! Vale, 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 vale. Le dejaremos. Por cierto, veo que hoy en su columna... ¡Qué! En su columna viene bastante fuertecita, ¿eh? Bueno, todo menos el titular, que como juego de palabras, pues le ha quedado flojete, ¿eh? Real Madrid, ¿eh? Hoy. ¡Mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Y el equipo, mal siempre. Y no solo el equipo, ¿eh? Vosotros, ¿cómo estáis en la cadena del Madrid? ¡Mal también! ¡No me dejáis hablar! Ya, 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 no, no. Si ya sabemos que a usted, pues todo lo que tenga que ver con el Madrid, ¿no? ¡Mal! ¡Mal también! ¿Le parece mal eso? ¡Todo mal! Bueno, igual también le parece mal lo de Coutinho, ¿eh? Porque, según acabamos de escuchar, la operación estaba ya hecha, ¿no? Estaba hechita, ¿no? ¿De qué le operaban, ¿eh? De apendicitis. No, 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 no. Mira qué gracioso, ¿eh? Ya expliqué lo de Coutinho, listillo. Ya lo expliqué. Que ya lo expliqué.
Bueno, bueno, qué carácter tiene usted, de verdad, tan agrio. ¡Y puntería! Eso, y buena puntería. Bueno, es verdad que lo explicó, pero la explicación parecía una broma. Mira, recuérdelo. Ahora, cuando yo personalmente, por una corazonada, aposté por Coutinho, fue porque yo hasta ahora siempre he creído que ganaba el futbolista. Es que hasta ahora ha ganado siempre el futbolista. ¿Ahora todos los defensas del Madrid se llaman Nacho o qué? Pues sí, me la jugué. ¿Qué pasa? Es que en el Barça somos muy de lanzarnos a la piscina. ¡Y déjame hablar! Bueno, y usted que lo diga. ¡Que me dejas hablar, la piscina, ¿no? ¡Que siempre me cortáis! Tú te crees muy gracioso, ¿no? ¿Eh? Te crees muy gracioso. Me pareces castellanos el del Valencia. Ahora, por listo, ya he cambiado el título de mi artículo. Ya está, lo cambio. ¿Ahora qué, listillo? ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone, eh? A mí no me enfotis, ¿eh? No me enfotis que te hago lo de Valentino Rossi a Márquez, ¿eh? Te saco la pierna ahí. Saco la pierna, ¿eh? Tampoco es necesario faltar, ¿eh, Emilio? Digo yo. Venga, allá paz. ¡Sí, no me deja hablar! Allá paz. Pero es verdad, algo de razón sí que llevas, Nacho, ya. ¿Pero? Conocemos todos los... Bueno, sí, las corazonadas de No. De broncas. No me cambio el apellido, ¿eh? ¡Mal! Como usted quiera. ¡Mal! Me traéis aquí y no me dejáis hablar. Por favor, atento a lo que dijo sobre la participación del Real Madrid. ¡Mal! ¡Tú! Champions. ¡Tú! ¡Mal tú! ¡Muy mal todo! Si ves jugar a los cuatro equipos semifinalistas, piensas que el chollo es el Madrid. De cualquier forma, yo no veo al Madrid ganando nada, ¿eh? O sea, no sé quién va a ganar, pues, ¿vale? La Liga yo, bueno, puede ganar. Pero porque... en esta línea, sí, pero Paco, está sacando en esta, los partidos. En esta línea el Madrid no puede ganar. A mí no me da más seguridad el Barça. Yo lo único que digo entonces es que no veo al Madrid ganando ningún título este año con esta manera, vale, de sacar los partidos. Pero Emilio, seguramente pensarías lo mismo el año pasado, ¿eh? Ganó la Champions, ¿eh? No, tú. Hombre, pues claro, no, tú, no. Lo que pasa es que al final se la regalaron. Si los del Bayern se dejaron perder claramente. Porque en mayo hay un fiestón de la espuma en Mallorca que se queda Alemania más vacío que la sala de trofeos de los Sabadell. Y eso está mal. Porque no puedo pasear por Mallorca con lo que a mí me gusta. Mal, todo mal. Uf. Mal. Y dejadme hablar. Uf, que no sé para qué me habéis invitado. Qué pereza me da este señor, de verdad. Me aburre mucho usted, ¿eh? ¡Ay! No me extraña que si se tiene que oír hablar a sí mismo, pues todo el día acabe durmiéndose en los programas. Mire. ¡Yo! Espera un segundito. ¿Se me ha dormido alguien? No. ¿Kiko Flores? Sí, mira. ¿Quién ha sido? No he sido yo, que conste. Bueno, es... Ni yo. No me ni lo yo, yo estoy hablando. Bla, 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 bla. Que cada uno diga su nombre. Tío, chao, ¿eh? Hay alguien echado. Es Emilio. ¿Pero eres? Se ha echado. Espera. Sube a Emilio. Emilio. Esto que hacéis es cruel. Oye, yo se esto que, no, esto que hacéis es cruel. Esto que hacéis vosotros. Tú sabes, Broti, que se me han dormido... Os habéis dormido cuatro ya. ¿Os sabéis? Cuatro, ¿sí? No, no, uno, José el Ciego. Otro fue Andrés Ocaña. Otro fue Broti. Y hoy, esto, Emilio, se lo juro por lo que más quiero a los oyentes, que es verdad. Es el sonido de las paces. Claro, dejarle. Oye. Domingo Barroso. Pero a ti se te ha dormido alguien en la antena. Es Lewandowski. Es que la gente va a pensar que es. ¡Emilio! ¿Verdad? Se ha despertado, ¿ves? Con el... Hola, Emilio. Míralo. Buenos días. ¿Ves por qué he dicho que pasaron ayer? No. Ay, no estaba dormido tú. Ay, no estaba dormido tú. Estaba descansando a la vista tú. No. Es que los periodistas como Brotón, soy yo, que tenemos buen ojo para las exclusivas, necesitamos tenerlos descansados y los cerramos así un poquito. Madre mía. Bueno, pues yo creo que ya está bien del experimento este, ¿no? A ver si algún día podemos invitar a alguien que nos aporte algo, ¿no? Aunque sea solo por variar. Venga, Emilio, ya nos vemos en otra, ¿eh? ¿Cómo que ya nos veremos en otra? No. Yo paso de volver, ¿eh? Yo me voy a ver las motos, que son mucho más entretenidas que este programucho suyo, tú. ¡Venga! ¡Y dejadme hablar! Venga, vale. Bueno, pues nada, un placer, Emilio Pérez de Rozas, ¿no? ¡Mau! ¡Que no es de Rozas, es de Broncas! ¡De Broncas! A ver si tengo que escribirte a ti otro artículo. Bueno, pues nada, hasta otra ocasión. No. Sí, hasta otro día, sí. El Club de la Chorrada.
nada. El mundo del fútbol está lleno de contradicciones. Por ejemplo, los futbolistas tienen buenas casas, buenos coches y luego en el vestuario se tienen que duchar todos juntos, unos al lado de los otros, en pelotillas. Ponle unas cortinas o algo a los chavales. Eso sí, de esta manera te aseguras la posesión de hongos en los pies. Es gracioso porque es verdad. Otra cosa que me sorprende es que los futbolistas que suelen vestir con trajes elegantes luego tengan que jugar en pantalones cortos, que son adultos, hombre. Y no solo eso, es que además tienen que llevar unos calcetines largos hasta los tobillos. ¿Pantalones cortos y calcetines largos? ¿A qué juegan, al fútbol o a que les roben el bocata en el patio? Él ve las cosas que nosotros solo miramos. Muchas gracias, Gandía. ¡Estamos en Murcia! Sí, ¿y a quién le importa? Bueno, y continuamos con el mundo fichajes, porque no hay nada mejor para fomentar la imaginación en los medios que un buen parón de selecciones. De hecho, hace 3 años, en 2014, por estas mismas fechas y también con motivo de un parón de selecciones, el diario Sport se desmarcó con este fichajes de futuro, entre los que se encontraban, ojo, Zivkovic, Bacalli, Fischer o, atención, Martin Odegaard. Hombre, que esos fichajes le iban a salir rana al Barça, lo sabes desde el momento en que ves que es Tubi el que les había echado el ojo encima. Pero es que un año después, en octubre de 2015, se repite la misma película, eso sí, con diferentes actores. De nuevo, durante el parón de selecciones, en el diario Sport aseguraban que habrá fichaje de impacto. Pogba y Verratti son las opciones y el club ya se está moviendo. Y no han parado de moverse en estos 2 años, la verdad. Bueno, de hecho, este verano con Verratti, bueno, les han dado un buen meneo, ¿eh? Un buen meneito, ¿eh? Pero no acaba ahí el 2015, en lo que duró el parón. Les dio tiempo también a asegurar que Luis Enrique apretaba por Nolito, ¿eh? ¿Cómo? Al tiempo que soñaban con este Reus 2016. ¿Qué dices? Pero qué mal lees. Ahí pone Reus 2016. Que digo yo que igual es que la ciudad tarraconense se presentaba como candidatura olímpica. Sí. Aunque esa portada tenía muy fácil solución, ¿eh? Era tan fácil como haber sacado esta otra portada. Marco rehusó ir al Barça. Sí, sí. Y si lo hicieron en 2014 y en 2015, a ver, ¿qué pensáis que ocurrió en 2016? Correcto, también durante el parón de selecciones de octubre hablaban de Cancelo por Alex. Espera, que voy. Pues al final, el fichaje de Cancelo se canceló. No, una información de la agencia EFE que dice que el uruguayo es Edinson Cavani y seguirá tirando como primera opción para el lanzamiento de penaltis. Bla, 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 bla. Damián, pero no lo ha hecho Emery, digamos. Por eso te estoy diciendo que en algún sitio he leído que Emery lo había dicho. Buscaremos las imágenes de eso. Mandan el vídeo. Vamos a ver si funciona. Pero habla francés, ¿eh? Ahora entiendo lo que me quisieron decir. Entonces, mira. Sí. Espera. Dice que... Espera, vamos a ponerlo de principio, mira. Os pido disculpas a todos. Dice que ha hablado con los dos. Parece que ya se ha solucionado el asunto. ¿Sí? Espérate. Dale. ¿Y qué pasa? Dale. ¿Y lo? Espera, es que... ¿Qué pone? A ver. Sí, sí. Merecen su momento de gloria. Dice que ha hablado con Neymar, mira, sobre su rol. ¡Menos mal! Si el primer penalti lo tira Cavani, el segundo lo tirará Neymar. Ahí está. ¿Es textual de hoy? Gran pregunta, sí. No, la fecha es de hace tiempo. Bueno, vamos a ir. Ya, nosotros vamos ya, quédate. Vámonos, vámonos. Bueno, Damián, quédate buscando. ¡Forza, Cavani! Solo me conformaría con que no vuelva a repetir. ¿Cómo me gusta a mí esta sección nuestra de Visto en Televisión, que lleva con nosotros muchísimo tiempo, ¿eh? Me encantan estas secciones. ¿Te gusta, no? Pues atento porque hoy tenemos otra. ¿Ah, sí? Sí, porque en septiembre es época de coleccionables y nosotros también tenemos nuestros coleccionables en 90 minutos. Oye, no os puedo contar más, no me tiréis de la lengua, tendréis que verlo a la vuelta de publicidad. Volvemos enseguida, esto es 90 minutos. No, sí. Sección y estábamos con el mediapunta, Nacho. Pues os lo cuento. Bueno, teniendo claro que la credibilidad de la prensa barcelonista está un poquito por los suelos, sobre todo por estas fechas, me gustaría que pasáramos a analizar un artículo de ayer y que, ojo, implica a alguien de esta mesa muy directamente, ¿eh? Pues sí. Así que os doy la oportunidad de confesar antes.
¿Nada, eh? Deja el grillo. Seguro que nada, ¿eh? Bueno, pues luego no digáis que no os he avisado, ¿eh? Atentos, porque Pera Mas publicaba ayer en Sport un artículo de opinión titulado Derrota silenciosa del Madrid, donde aseguraba que durante este domingo noche en Estudio Estadio hicieron una encuesta donde se les ocurrió preguntar a quién ayudan más los árbitros, Real Madrid, Barcelona o Sevilla. Al arrancar el programa, Graciela Álvarez informaba de que los tres espectadores bla 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 bli 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 bilis y tal. ¿Algo que decir, querida Graciela? Ahí va, Nacho, pues es que estoy bastante sorprendida, la verdad. Uy, mira, ahora no quiere contestar. Tenemos aquí un caso de investigación. ¡Luces! ¡Uf! ¿Esto? ¡Ay, Dios! La lupa, macho. ¿Puedes saber qué hiciste este domingo por la noche, Graciela? Bueno, pues ver el partido Madrid-Español, Miki. ¿Ah, ya sí? Lo sabes. Sí. ¿De verdad? ¿Seguro? ¿No nos habrás traicionado? A ver, que no, de verdad, que yo el domingo por la noche estuve tirada en el sofá en pijama viendo el partido. No sé qué dice este señor. Ah, sí. Entonces no te suena de nada este hombre de aquí. ¿Dónde está la foto? ¿Quién? Tengo una foto aquí. ¿Quién? Mira, a ver. Ay, que estoy nerviosa. ¿Quién es este hombre? A ver, hombre, pues tiene mejores fotos, pero es Brotón. Lo sabía. Eres una agente doble. Enviada por Broti, o peor, por Rubén Uría. ¡Ojo! Venga ya, hombre, ese Brotón se conoce todo el mundo. Ah, sí. ¿Qué dice? Ya, ya, pero ¿cuál es tu postre favorito, Graciela? A ver, pues me gusta la milhoja. ¡Uf! ¿No? Sí, la milhoja. ¡Ah! La milhoja, la milhojaza. Es una milongaza. ¡Ajá! Ay, de verdad, que no sé a dónde quieres llegar. Que yo ya no trabajo en Estudio Estadio, a ver si te... Hombre, desde luego, algo raro hay en todo este asunto, ¿eh? Porque según vi este artículo en la edición digital de Sport, pues fui corriendo a por la edición papel para recortarla. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encontré que había desaparecido? Dejando paso a, pues, una buena chapa, ¿eh? Bien curiosa, sobre la paradoja del Barça-Las Palmas. ¿Y cuál es la conclusión? Que esta lupa me agranda mucho el ojo, pero no veo nada. Pero no se ve nada, ¿eh? De verdad. A ver, pues que se habrá equivocado, porque esta es la encuesta de la que habla Pera Mas. Y sí, la publiqué yo, pero es del 22 de enero de 2017, cuando yo todavía trabajaba allí, hombre, ya. No podemos estar seguros al 100% de todo esto. ¡Niño! ¡Niño! Tráete una cuerda, una silla de madera y un par de alicates. Ay, tráetelos. Sí, Miki, relaja. Vamos a ver primero el artículo de Pera Mas del 22 de enero. A ver qué pasa, a ver si la muchacha tiene razón. Tiro por la culata de Teledeporte. Y efectivamente, el artículo es el mismo con el título cambiado. Ahí tenemos los dos párrafos que destacábamos antes. Creo que esto te exculpa, Graciela. Ya. Pero aquí tiene que haber un culpable. ¿Quién es el culpable aquí? Pues supongo Porque algún culpable tiene que haber. Sí, venga ya, que supongo que Pera Mas por cortar y pegar un artículo de enero y cambiarle el título por si colaba, ¿no? Yo. No sé. Me vale. Seguiremos investigando. Mira, lo vi. No me preguntes. No quiero ni pensarlo. Nunca. ¿Cuál te compraría? Nunca la verdad. Aparte de ninguna. Mí. No, no, nunca me compraría un... Bueno, seguimos con la prensa barcelonista que, como no puede ser de otra forma, pues no se cansa de criticar a Cristiano ni durante los parones de selección. Atentos porque volvemos a ver un caso claro de doble rasero, ya que en Sport pues habla de la gran depresión de Cristiano, tanto el lunes como ayer, usando esta palabra tan dramática para describir un hecho tan simple como que el portugués lleve 270 minutos sin marcar en Liga. ¡Madre mía! Si a llevar tres partidos, porque 270 minutos suena mucho, pero son tres partidos, lo llaman depresión, ¿qué sentían tras lo de Neymar? ¿Hundimiento? ¿Bajada a los infiernos? ¿Ganas de batamanta y helado de chocolate? Ay. Bueno, el caso es que es curioso, porque aquí viene el doble rasero, porque justo al lado de la citada noticia, en la web de Sport, veíamos otra sobre Messi, titulada Messi, la esperanza de Argentina.
en la que, curiosamente, pues no se habla para nada de una depresión del 10 albiceleste, a pesar de llevar exactamente la misma cantidad de minutos sin marcar con su selección, 270. Claro, pero es que lo de Messi con Argentina no es depresión, es toda alegría y alborozo. Sí. Seguro que tras perder el Mundial contra Alemania es por título... ¡Qué felicidad! O después de fallar el penalti y perder la Copa América con Chile, imagino que titularía... Esto no es depresión, es diversión. Pues los que sí se divierten son los de la prensa barcelonista criticando a Cristiano Ronaldo, que año tras año se empeñan en calificar el inicio de temporada como el peor arranque de Cristiano. Sí, lo pudimos ver en Marca en 2015, en Mundo Deportivo en 2016 y, oye, este mismo año en Onda Cero. Claro. Como al final siempre se tienen que comer la noticia con patatas, porque Cristiano cada año lo hace mejor, pues van reutilizando el titular a ver si alguna temporada pues aciertan. Ensayo y error, que lo llaman. Bueno, en su caso, solo error. Bueno, errores que, como vimos ayer, vienen de lejos, ya que ya por 2010 el diario AS titulaba con que Cristiano llevaba 48 días sin marcar en la temporada en la que el portugués pues acabó siendo pichichi con 41 tantos. A ver, menospreciar a Cristiano a principios de temporada es como cenar hamburguesa y brownie, que siempre te acabas arrepintiendo. Ya. Pero sigues cayendo en el error. Como vemos que a muchos les cuesta valorar los buenos momentos de Cristiano y de la BBC en general, aquí les dejamos una selección de algunos de los mejores. Que suelta rápido para Bilde, tacón, Bilde, Bilde. ¡Madre mía! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Golazo, golazo! Gol del Granada, el segundo para Cristiano. ¡Contra el Cristiano! ¡Qué Cristiano! ¡Qué Cristiano! ¡Es que pone la directa! ¡Espera Cristiano, 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 Cristiano! No, Soria, ¿qué te pasa, Soria? No puedes hablar. Se me ha ido por otro lado. Afortunadamente. Salte, Soria, sale un poquito. Se me ha ido por otro lado. Sí, sí, vete, vete por otro lado. Sale un poquito, Soria. Soria, ¿quieres que hagamos una pausa todos? Soria, vamos, no, 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 Soria, no, no, paramos por ti todos. Sí. Paramos por Soria, paramos por Soria. Vete bueno, a opinar. Bueno, amigos, ha llegado octubre y con él, pues el otoño, la caída de las hojas, el cambio de hora y otro clásico, la moda de los coleccionables. Nacho, ¿qué pasa? Explícalo bien que no se te entiende. Ah, no. Los coleccionables de los kioscos, porque los coleccionables que hace el Real Madrid son en mayo, se llaman títulos y los tenemos todos. Champions, Leagues, Ligas, Copas, oye, y repetidos un montón de veces. ¿Cuánta razón tienes, Miki? Pero hoy vamos a hablar de los coleccionables que se venden en los kioscos, sí. Esos que te compras los dos primeros fascículos porque son de oferta y, oye, que luego nunca acabas la colección. Y el primero que hemos querido traer a 90 Minuti es uno que seguro que va a arrasar, segurísimo. Videntes del Mundo. ¿Quieres saber qué periodistas han hecho peores pronósticos que el que invirtió en Minidisc? ¿Cuáles son los que no dan ni una de casualidad? ¿O cuáles son los que más han fallado? ¡Videntes del Mundo! Con cada entrega, un regalo especial. Y si completas la colección, te mandaremos a casa un archivador y un VHS con los pronósticos acertados de Roberto Gómez. Es decir, una cinta virgen para que tú ya te grabes lo que quieras. ¡Videntes del Mundo! Bueno, y en nuestra primera entrega tenemos a Julio Pulido, el director de los Neomanolos, que en los micrófonos de la cadena SER pues no le auguraba mucho futuro en el Real Madrid a un crack como Marco Asensio. A mí la verdad es que me da mucha pena lo que estoy escuchando de Asensio esta noche, porque Asensio no va a jugar en el Real Madrid. Sinceramente, la única salida que tiene Asensio para desarrollarse como futbolista es dejar el Real Madrid. ¡Qué ojo tiene Pulido! Este es de los que todos los años apuesta por España en Eurovisión. Y como es la primera entrega de nuestro coleccionable, con este vídeo no podían fallar las tapas de regalo. Las tapas de estas dos cacerolas que te las pones en los oídos para no escuchar este tipo de cosas. Venga, vamos con la segunda entrega. Evidentemente, tenía que ser uno de los grandes videntes de este país. Ay. Cuando hablan de la cláusula de los 200 y pico millones de euros, sí. Es decir, pues, si ese no es el problema, porque la cláusula de los 200 y pico millones de euros, es decir, la divides por cuatro se años, paga un día y ya está, ¿verdad? Cinco,
y ya está. Es decir, eso no es el problema. El problema es lo que cobra Neymar y lo que quiere cobrar Neymar. Es decir, esto es el rollo patatero porque Messi ha firmado un contrato estratosférico y ahora hay que revisar la cláusula de Neymar, pero el PSG no va a fichar en su vida a Neymar. ¿Cómo disfruto con este vídeo? Es el nuevo Song, es mejor que Modric. Y con este segundo número, un regalazo. Esta magnífica bola de adivino de Brotón. ¡Arrea! Sí, pero es una bola de las que se pinchan y se desinflan, como sus pronósticos. Y funciona. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué redondico! La bola dice que Brotín no va a rectificar. Pues sí que funciona, sí. Sí, desde luego. Bueno, en la tercera entrega recogemos uno de los momentos más míticos de la televisión española reciente. Me refiero al que protagonizó el Lobo Carrasco en Champions Total cuando les tocó la Juve en cuartos. Ay. La primera bola en salir es la de los alemanes. FC Bayern Múnich, Real Madrid. Real Madrid. Y Lobo Carrasco lo celebra. Real Madrid. Batalla. FC Juventus, FC Barcelona. Le gusta enfrentarse a la Juventus. Quarterfinals and the... Bien, Lobo, bien. Delas, sí. Las bolas calientes del inicio. Final, Cardi, desde luego. Se han convertido en esto otro. ¡Vaya el Lobo! ¡Qué buen turrón! Pero el turrón del duro. Porque a la Juve no le pudieron hincar el diente. Por eso, la tercera entrega del coleccionable Videntes del Mundo viene con... ¿Con qué? Estos tres pepinos personalizados, que son los que le metió la Juve al Barça. El primero, el segundo y el tercero. Y en el cuarto número de nuestra colección vamos con alguien que hasta se viste para la ocasión, que ríete tú de rapel, es Jaume Creixell. Soy Perlanov, de la galaxia número 4. Yo haré brujería, Madrid, trofeo galleta. Le va a dar un chungo, se ve que te lo he tirado. Le va a dar un patatullón, Manolo. Trofeo galleta. Perlanov. Trofeo galleta. Perlanov ha hablado. Madrid, trofeo galleta. Todas las cavernas, foqui foqui nanay, abay. No os comeréis un roscón. Ay, vaya pintas, por favor. Si aún falta un mes para Halloween. Vamos, que es como el Madrid, que solo verlo ya da miedo. Y con esta cuarta entrega de regalo, una taza de café... ¿Qué es lo que se usa para leer el futuro en los pozos? Eso sí, es café descafeinado. Porque si no, te pones como Greyshane. Pero aclaramos que esto se usa así. Oh, pozos, pozos. Y no así. Que es como la usa Greyshane para no dar ni una. Pero no se podría completar la colección de videntes sin el número uno del mundo de los adivinos. ¿Quién? Sandro Rey. Soy Sandro Rey y voy a hacer pronósticos de cómo va la Champions. El Madrid es cierto que tiene un señor equipo, pero el Bayern con Ribery, con Rubén, con Thiago, con Müller o Lewandowski, creo que es superior al Madrid. Entonces yo, los pronósticos que he hecho... Es que, por desgracia, el Real Madrid aquí caerá en la eliminatoria. No lo veo clasificado. Yo, mi favorito es el Barça. A pesar que a la Juventus con Dani Alves y los delanteros, Higuaín y Yambala, es un gran equipazo, cuidado. Y además el porterazo Buffon, que con 39 años sigue siendo de los mejores del mundo. O sea que aquí vamos a ver fútbol del mágico. Y al Barça, pues... Lo veo que supera a la Juventus, ¿eh? Las cartas me hablan y me abren ese momento de evidencia que el Barça será el campeón de la Champions. Se ve que Sandro Rey va con el Barcelona porque, como ellos, no dio ni una en la Champions del año pasado. Así que te regalo, con el último número de nuestra colección, esta maravillosa mano. Yeah. Una mano para leer el futuro, con todas sus líneas. Ojo que es de muy buena calidad.
porque en el Barça las manos las hacen muy bien. También que no les pitan ni una. Bueno, pues hasta aquí la primera entrega de los coleccionables de 90 minutos. Hazte con todos y necesitarás un montón de espacio en casa, porque ya me diréis, ¿para qué quiere alguien todo esto? ¡Pepino! ¡Pepino, por favor! Ah, bueno, y la próxima semana, pañuelos de colección para limpiarte las lágrimas cuando te gana el Real Madrid. Vale. ¿Os agradezco? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, y ahora vamos a analizar las contradicciones de uno de nuestros periodistas de cabecera. Hablo de Roberto Gómez, porque mirad la última contradicción en la que ha caído. Hace unos días el Madrid ganaba en Vitoria, pero Bobby se lanzaba a criticar a Zidane de esta manera. Y la segunda, y la otra, este es el otro gol de Ceballos. La otra, los bandazos que está dando Zidane con las alineaciones. Eso, bueno, que lo lleva haciendo desde que se hizo cargo del mundo. Oye, que vamos a ver, que Zidane no es infalible. Y ayer lo hizo muy bien. Ayer bien, por ejemplo. Yo ayer Zidane bien. Que Zidane, los bandazos no. Pero ayer bien porque metió a Isco y Asensio. No, es que si no llegan a meter ayer y a Isco y Asensio. Porque metió los bandazos cuando no mete a los que tú quieres. Hombre, claro. Porque Bobby no da bandazos, ¿no? Él va recto siempre por la senda del error. Pero sin moverse en un ápice, ¿eh? Zidane daba bandazos en Vitoria, según Roberto, pero la Champions es mágica. Y solo tres días después, tras el partido de Dortmund, cambio de opinión. Noche histórica del Real Madrid, la que hemos vivido hoy. Uno de los mejores partidos que recuerdo en muchísimo tiempo. Y ha dado una auténtica lección del fútbol. Hacía muchísimo tiempo que no veía un Real Madrid tan fuerte. Un partidazo del Real Madrid. Chapó para el Real Madrid, para todos los jugadores y para su entrenador. Roberto. Gran Ciro. Real Madrid. Noche histórica. Hacía años que no veía al Real Madrid tan fuerte y con la contundencia. Para mí, repito, ha sido impresionante la lección de fútbol que ha pegado hoy el Real Madrid. Enhorabuena, Sisu. Bobby es como un niño en un hipermercado. Siempre quiere subirse al carro. Igual la solución es abrirle unos aspitos. Y así se queda calladito un rato. Ay, qué rico. Ay, así es Bobby, ¿eh? No se ruboriza por mucho que le pillen en una de sus contradicciones, como tampoco lo hace pues uno que fuera becario de Roberto El Aser. Me refiero a Manolo Lama, que no se pone ni una pizquita de colorado cuando le pillan de esta manera tergiversando, quizás deliberadamente, unas palabras de Zinedine Zidane. Vamos a escucharlo. Y usted ha detectado alguna tendencia perjudicial para el equipo, y si se fía más de los árbitros europeos que de los árbitros españoles. No, son todos iguales. Yo creo que intenta hacer su trabajo, y te digo, yo no estoy aquí para hablar de los árbitros, que es una labor difícil. Yo que me pueda hacer mi trabajo es concentrar con el equipo y preparar el partido mañana, nada más. Son todos iguales, ya opina más o menos como Lama. No, lo que me alegro que lo diga Zidane, porque claro, si Zidane dice que no le perjudican, lo que dice Sirio y todos estos son milonga. Bueno, no, tranquilos, que estoy repasando. Milonga, acaba de desnudar. No. Guas, por favor, un segundo. Ahora hablamos, que si hay programas... Que no manipule. Escuchadme, que hay programas hasta la una y media. Si me lo que no manipule. ¿Cómo se nota que Roberto Gómez fue maestro en la red de Lama, eh? Aprendió lo mejor de Bobby, pero si Zidane no ha dicho eso... Madre mía, con lo que le gusta a Lama poner palabras suyas en la boca de otros, más que un periodista parece un ventrílocuo. Solo falta Monchito. Oye, ¿sabéis una de las cosas de las que me he dado cuenta después de trabajar en Estudio Estadio? ¿De qué? Pues que ellos no son los únicos que se las ven y se las desean con las pizarras, las tablets y la tecnología en general. Es un mal mucho más extendido de lo que yo creía. Fijaos, si no, en lo mal que se lleva Tony Padilla con la pizarra de Bean. Sí.
Empezamos por las estadísticas generales del partido. Este cambio de idea, la posesión clarísima. Mira, aquí. Un día lo voy a hacer a la primera, ¿eh? nunca me sale. Pero de repente tienes que hay 13 ocasiones. No hay manera de iluminar esto, Dani, por favor. Mi asistente para iluminarme los datos, muchas gracias. 13. No estudié la carrera de periodismo para esto, ¿eh? ¿No? Yo también, y no he conseguido iluminarlo, por tanto, lo haces mejor tú que yo. Fíjate cómo cambia esto de aquí, ya ni lo toco. A ver, compañero Stepin, echadle un vistazo a esa tele, porque más que de pantalla plana parece una de tubo. Digo, de fallar por un tubo, digo. Pero si hay alguien a quien la tecnología le juegue malas pasadas en su programa, bueno, en su sección más bien, ese es Jorge D'Alessandro. Aquí le tenéis, peleando con su pantallón. Oblak sostiene el Atlético, creo que es obvio, y vamos a ver las imágenes, que son muy, muy sencillas. ¿Cómo dale, se puede dale. Hacer tanto en tan poco dale, tiempo? Dale, Jorge, dale. Acción, por favor. Aquí lo vemos. Primera intervención, magistral. Aquí le... Se paró. Vamos a ver. La tecnología, Josep, las nuevas tecnologías. Yo creo que es suficiente. Creo que la imagen... Aquí se aprecia que lo de la inteligencia artificial cada día está más cerca. Al menos los comportamientos básicos, como pasar olímpicamente de Alessandro. Eso ya lo van clavando. Sí, vamos. Pero de todas maneras, no os penséis que esto de los problemillas con la tecnología es una cosa únicamente española. En Argentina tampoco se les da mucho mejor. Mirad si no cómo lucha con la alineación el periodista Horacio Pagani. Acuña, ahí, mira lo grande que está Acuña. Está grandote Acuña, ¿eh? El equipo. Y no, juega, no puede jugar 12. Este que Acuña que juega. Acá. Mascherano 5 solo. Acá. Lo está sacando Messi el equipo, sí. Me muero, ahora mismo. No. No, que nunca arrancó, ¿verdad? Si no te diste cuenta, no arrancó, te sigue claro, el dedo. No, el dedo se va. Ahí va. Qué difícil eso. Está lento el equipo, Horacio. Messi y Higuaín. Messi y Higuaín. Pero hay un problema en el equipo. No, pues está. Saca Di María. Saca Di María. No, Di María no juega. Este equipo, como dice Gastón, si metes un poquito a Banega entre los externos... No, pero entre los externos, ¡no me toques el equipo! ¡Te está tocando el equipo! ¡Metes a Banega entre los internos! ¡Banega ahí! Tanta tecnología, hombre, ponerle un corcho con chinchetas a ese hombre y una careta de soldador a los con un tertulio es por lo que pueda pasar. Tranquilito. Tranquilito, aprovecharse hoy, porque a partir de mañana, ¡pum! Llegamos el primer día allí y tenéis que dar clase porque ya permitiste que diéramos clase. Bueno, Nolito, ven, la damos juntos para ir acompañado y sí, pero no. Bueno, el profesor me dice, bueno, tú que tienes un poco más de nivel más o menos igual, pero bueno. y me dice, venga, tú empiezas, di tu nombre, y, venga, tú me sigues, Nolito, luego. Y yo, my name is Jesús, y él, my name is Jesús. Oye, ¿sabéis atar una red cuadrada? Yo no me acuerdo. Tutoriales de YouTube, con eso se me están salvando la vida para hacer los deberes, especialmente de matemáticas, con mis hijos. Cuando a los becarios que venían a hacer prácticas en aquella época, Roberto les decía, chavalín, bájame a por un helado y cómprate tú también otro si quieres. Y venía el becario con los dos helados. Roberto cogía, les daba un lengüetazo a cada uno. Quédate con este. Bueno, esperamos que lo hayáis disfrutado porque nosotros no tenemos tiempo para más, así que nos vamos, pero volvemos mañana. Ahora os dejamos con la película Cosas de Familia. Disfrutadla. Muchas gracias, Nacho. Hasta mañana, Miki. Hasta mañana, Graciela. Hasta mañana, Nacho. Adiós. Y enhorabuena a todos por ser madridistas. Y a los que no lo seáis, que sabemos que nos veis. No os enfadéis, que es solo fútbol. ¿Lo pillas, Plumilla? Marco Escono. Cristalería Chamberí. O mejor.